Debido a la mala calidad del aire en la Ciudad de México, se aplicó el doble hoy no circula para este día 27 de abril. Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis detectó incremento en las partículas de ozono. Hay que recordar que el día de ayer, lunes, inició el regreso de oficinistas a trabajo presencial, lo que pudo contribuir a los altos índices de contaminación. También se registró un valor máximo de 159 puntos en la alcaldía de Coyoacán. Esto aunado a la estabilización de condiciones atmosféricas que imposibilitaron la dispersión de ozono. Por lo cual, el día de hoy, los vehículos particulares con holograma de verificación 2, así como los de holograma número 1, cuyo último dígito que tenga terminación par o 0, o estén conformadas por letras, no podrán circular. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.